De tu abuela, me acuerdo cuando fuiste a bailar, esa fue espectacular. Mi abuela tiene con Marcelo, con Susana y con Mirta. Abuela, amo, te amo. Faltó la abuela, pero hoy vino tu mamá y tu hermana. Mi mamá y abuela, las, abuelo, las amo. Abuelo Ricardo y abuela Cielo están prendidas a la tele en así este momento. Vos sos... Y te aman a vos, obvio. Y yo a ellos, porque nosotros cuando trabajamos juntos yo pasé mucho tiempo con tu familia, porque ustedes son como... Son los Campanelli. Los Campanelli, los Pérez Gutiérrez. Claro. Escúchame, hoy me mandó un mensaje que decía, básalo de Dente, porque ella no, se olvida cómo es, si es Dente, si es Dengue. Perfecto, Dengue, mientras no sea Dengue. Dente, abuela, le digo, al Dente, ahí está, mi abuela, te amo. La amo, ahí está con Marcelo. Marcelo teñite de morocho. Ella es para... Marcelo de morocho. De morocho, de morocho. Marcelo no le gustó a Natalie, ¿eh? O sea, sé que estabas dudando, a Natalie no le gustó. Para, ¿estarías con Marcelo? Ya como digo, como para abrir, como ¿en el bailando? Tranquilo, tranquilo, pero fuerte. ¿En el bailando? No, con Elio. ¿Te gustan más grandes? ¿Mayores? ¿Tenés un tema por su edad? ¿Tenés un tema por edad? Ni ahí. No, no te hago cero. No, no. Si pinta, pinta. Jóvenes, mayores de edad. Mayores, pares, impares. Pares. Bueno, Marcelo, ya sabes. Exacto, flaco, gordo, eso contundente. Yo no discrimino. Si te escucharon las monjas de tu colegio, ¿no? ¿Están viendo también? No sé, ¿qué habrá sido de la vida de ellas? Deben estar rezando. Está muy bien. Escúchame, Nati, nosotros, toda la audiencia, el público argentino, te conoces desde muy chiquita. Ay, recién sí. Hablábamos de Frecuencia 04, un beso a nuestro amigo José Luis Massa, que pasaron como, no sé, ahora, de 2004 sí. Fue, yo con las cuentas, 19 años. Gracias, Chechu, te siempre amo. Estar con las cuentas bárbaras. Menos mal que alguien terminó la secundaria acá. Entonces, ¿no terminaste la secundaria? No puedo decir eso al aire. Vamos un corte. Pero para lo que iba es que te hemos visto crecer y estuviste en infinidades de novelas, series y demás. Una de las últimas, Casi Feliz, que me la morfé toda. Y estuvo Seba hace poco acá también, las dos temporadas. Sí, me morfé toda la serie de Seba. Así que vamos a someter a Natalie Pérez, para que arranque tranqui y se sienta bienvenida, al siguiente segmento que tiene este nombre. Y ahora tiene esta barrida. A ver, ¿a señor director Juan Piquerido? Si me cuento. ¡Ah! Me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, obvio, agarré un Marcelo. No. Ay, bueno, gracias. Esto es amor, ¿eh? Ahí somos está, un matrimonio. Gracias. Es que yo te digo, yo entro en calor. Literalo por ahí. Bien, yo voy a mostrar el nombre, la foto de una novela y vas a tener que decir el nombre de tu personaje. ¿Estamos ok? Este es simple. Tengo muy mala memoria. Memoria de corto plazo. A ver. Sí. Chiquititas. Victoria. Muy bien. ¿Qué le gusta? No sabía el apellido igual, ¿eh? ¿Esto fue lo primero? Eso fue lo primero que hice como masivo. Pero para, ¿cuántos años tenías acá, Nati? Ahí, 11. 11. Sí, mamá, gracias, mamá me tira la data. Había trabajado antes en algunas otras cosas. ¿Y por qué? Había por... un programa en ATC que se llamaba Ciberpibes, sí. Pero una cosa así. ¿Por qué una niña, hoy ahora que sos más adulta, crees que quiere o pide trabajar o expresarse? ¿Por qué? Debería sí. Hablarlo con la psicóloga. No, hoy es más grande, mirando para atrás vos. En ese momento, no sé, yo, bueno, obviamente como casi toda mi generación veíamos Chiquititas, sí. Mira esa escena, cada vez que lo veo digo, ¿por qué nos hicieron hacer eso? ¡Miren ese pelo! Se agarraron todo a los de pelos verdad. Con Luisana eso, sí. ¿No? ¿Ahora están bien, tan buena onda? Sí, estamos buena onda. Ah. Ahí aprendí a hacer escenas de eso, porque hay una técnica para que no te tiren el pelo. Ya me vas a enseñar eso, porque necesito acción en vivo. Chicos, qué miedo. ¿Cómo es eso? Hoy vamos a jugar tremendo. Todos, ¿eh? Vos te agarrás los pelos, sí. Agarrate, porque yo ahora estoy atada. ¿Yo me agarro a mí? Agarrate. ¡Ah! Entonces yo te agarro y así. ¡Ah! Ahí está. ¡Ay, Natalie! ¡Natalie! ¡Natalie! ¡Ah! ¡Qué chorazo! ¡Ah! ¿Qué hiciste, Natalie? ¿Qué hiciste? Todo acting, todo acting. Qué perfecto. Qué bueno, no lo hagan en sus casas. Yo tanto no puedo ayudarte porque corsé, pollera, boca. Vamos con las paletas, vamos con las paletas. Mucha el próximo, el próximo. Acá yo te mostré. Esta te cagué. Bueno, a ver, no la viste. Pequeña Victoria, Bárbara Salvatierra. Sí, señora. Ah, acá me vuelvo loco. Frecuencia 04, que hablamos recién. Mi nombre, Natalie. Sí, Natalie. Que a mí no me gustaba, que yo me quejé, dije, ¿cómo no te nombre? Quería llamarte Débora. Este. Me está mostrando todo, Carla Estrella. Bueno, boluda. Yo voy a decir algo. ¿Cómo si hay algo que tiene Natalie, es que genuina, ella no te va a disfrazar nada. Yo me puedo mandar el moco más grande, que ella se los va a decir. A ver esta, que la nena no mire. Acá, ¿te acordás? Eva Monti. Muy bien. Memoriosa. Muy bien. Esta. A ver. No, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a volver acá.
por tu ramo, porque sabes que me dijeron acá, hablemos de Lali. Yo dije, no, vamos a... Y ahora, hablemos de Lali. Dale, hablemos. No, pará, pasaron los años. Pasaron los años. Vos sos una chica, yo te voy a ver si estoy lo correcto. Sos una mujer muy sensible, muy auténtica. Uh-huh. Y vos sos eso, de verdad. ¿Viste que es una frase hecha, soy esto que ves? Para mí, de verdad, que Natalie... Es así, que... es así en todos lados y no te modifican. Con todo lo bueno y con todo lo malo, sí, que eso conlleva. Digo, pero digo, siendo más chica, uno viste que a veces se lleva mal con gente. No, no, igual, lejos de llevarme mal con Lali, primero que me admiro todo su trabajo, lo que ha hecho en todos estos años, lo que ha crecido y cómo se renueva todo, sí, el tiempo, cómo hace cosas nuevas y la rompe. Y en ese momento habremos tenido... Cada vez que respiro, se me está abriendo un cosito del corset. No, y para... Mirá para atrás. Ahí está. Cuidado. Listo. Estaba asomando. Cristóbal, ya lo cubrimos. Estás divino. Bueno, no, y la verdad que ya ni recuerdo, sí, por supuesto, qué fue que no, lo que pasó, pero estaba de novio con ese muchacho. Y bueno, a veces las chicas, las parejas, cuando se pones en relación. Me gusta que le echemos la culpa a Mariano Martín. ¿Qué sé yo? Me gustó. No, no. Eso. Pero ¿sabes qué pensaba hoy mientras me estaba preparando? Que hay algo donde las dos son muy genuinas, cada una con su estilo, que tiene estilos re distintos. Yo realmente, me divierto con ella, la veo en la voz y me encanta. Digo, como, ella es espectacular. Y vos, Nati... Y lamento quizá que haya habido un malentendido en algún momento. Eso sucede siempre y acá estamos, ya está, prescribió. Sí. Pero digo, en ese momento que vos arrancaste, en el momento en que vos arrancaste con el camino de la música. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de una persona como vos, con una carrera tan consolidada en la actuación, digo, protagonista de las mejores series, películas, obras de teatro, digo yo, has hecho de todo, sos literalmente de las que hacen todo, canta, baila, actúa, ¿en qué momento decís, che, pero quiero esto ahora? Mira, yo arranqué este camino, sí, del arte cantando, o sea, lo primero que hice fue grabar un disco. El de las canciones infantiles electrónicas. Sí, Dance Kids. Yo lo escuché. Cantaban tipo el elefante trompita versión tecno. Claro, tipo mashup de todas las canciones, claro, mezcladitas. El payaso, el elefante, no sé, tira con tirita, todas mezcladas en una. Así que arranqué cantando, empecé cantando. Después me empezó a dar vergüenza cantar y me empezó a ir bien con la actuación y seguí actuando. Digo, lo cierto es que me preparé para cantar, para actuar y para bailar. Sí, obvio. Vos lo sabés esto. Y bueno, después de 24 años de haber actuado, dije, no me quiero quedar con las ganas de esto, porque sobre todo porque la gente me decía, che, tenés que cantar. Y yo, bueno, me voy a sacar las ganas. O lo voy a intentar, por lo menos, saber de qué se trata. Y bueno, sentía que ya se me venían los años encima. Y dije, es el momento ahora de probar. Y ahora vas a hacer un gran Rex. Y ahora voy a hacer un gran Rex. Eso, con todo. Fuera de chiste lo digo, porque... Eso es el resultado de mucho trabajo, pero más allá del trabajo, ¿no? Lo que por ahí está del otro lado es las inseguridades que aparecen. No, olvidate, las frustraciones. Miedo, totales, como... Todos miedos, todos puros miedos. Aparte, no es que dejé de actuar, pero en el momento que decido hacer música tenía las mejores propuestas como actriz. Las mejores, las que había soñado siempre. Y dije, bueno, no puedo seguir haciendo las dos cosas. En algún momento uno tiene que decidir qué camino quiere tomar porque no se puede estar de los dos lados tironeando. Entonces, bueno, dije, voy a probar ahora. Ya fueron 24 años dedicados a la actuación, ¿por qué no dedicar otros 24 a la música? Y bueno, es un camino que ya empezó en el 2017... 2023, ¿cuántos años? 6 años. Gracias. Sí, no, qué maravillosa. Y aparte estaba rascándose la nariz. Sí. Espectacular. Clase de espectacular. Así que bueno, en 6 años, digo, este camino se construyó con mucho amor y con ganas, con deseos. Y va por un buen camino, va bien. Va por un maravilloso.